estimados participantes, sean bienvenidos a esta materia denominada Formación Empresarial. Soy Isabel García y el día de hoy vamos a ver un material correspondiente al módulo 2 del trimestre, ¿ok? Se llama Emprendizaje Corporativo y Creación de Nuevas Empresas, ¿ok? Vamos a ver. Es un emprendimiento corporativo. El emprendimiento corporativo, también conocido como intraemprendimiento, se refiere a la iniciativa de una empresa establecida para crear nuevos negocios, productos o servicios o procesos dentro de su propia estructura. Implica fomentar una cultura de innovación y toma de riesgos dentro de la organización para generar valor y oportunidades de crecimiento. Tenemos como características del emprendimiento corporativo. La primera, enfoque interno. El emprendimiento corporativo se desarrolla dentro de la empresa existente, aprovechando sus recursos, experiencia y conocimiento del mercado. También tiene objetivos estratégicos. Busca alcanzar objetivos estratégicos de la empresa, como diversificación, expansión del mercado, desarrollo de nuevos productos, aumento de la rentabilidad. Cultura de innovación. Aumenta una cultura de innovación y creatividad entre los empleados, animándolos a proponer ideas y asumir riesgos. Enfoque en acción. Se caracteriza por una rápida toma de decisiones y una ejecución ágil de las ideas, adaptándose a los cambios del mercado. Entonces tenemos enfoque interno, objetivos estratégicos, cultura de innovación, enfoque de la acción. También tenemos... dentro de los beneficios, estamos hablando de las características, hablamos un poco de los beneficios del emprendimiento corporativo, como son, ¿cuáles son estos beneficios? El crecimiento e innovación, porque permite a las empresas mantenerse competitivas en un mercado, tengan auge, que tengan modernidad, lanzando nuevos productos, servicios o modelos de negocio de acuerdo a las necesidades que se requieran al momento. Mejora la eficiencia, promueve la eficiencia interna y la optimización de procesos, buscando nuevas formas de hacer las cosas. Motivación y retención del talento. Atrae y retiene talento creativo y emprendedor, ofreciendo oportunidades para desarrollar nuevas ideas y proyectos. Y reducción de riesgos, disminuye el riesgo de fracaso en comparación con la creación de nuevas empresas independientes al contar con el respaldo de la empresa matriz. Tenemos en la creación de nuevas empresas esta definición. La creación de nuevas empresas, también conocida como emprendimiento independiente, implica el desarrollo nuevo desde cero, asumiendo un mayor riesgo, pero con la posibilidad de obtener grandes recompensas. En las etapas de la creación de nuevas empresas tenemos identificación de la oportunidad, descubrir una necesidad o problema en el mercado que pueda ser resuelto con una nueva solución. Desarrollo de la idea, conceptualizar la solución, definiendo el producto o servicio, el mercado objetivo y la propuesta de valor. Planificación del negocio. Elaborar un plan de negocios detallado, incluyendo aspectos como el análisis de mercado, que es sumamente importante, la estrategia del marketing, las proyecciones financieras y la estructura organizacional. Obtención de financiación. Buscar financiamiento para el emprendimiento, ya sea a través de inversores, préstamos o concursos. En el caso de nosotros ahorita, hay empresas que se encargan de financiar. Algunos emprendimientos, también está la banca en la figura de emprendimiento como tal. Lanzamiento y desarrollo de procesos, poner en marcha el negocio, implementando la estrategia planificada y adaptándose a la necesidad del mercado y los clientes. Pero en esa creación de nuevas empresas también tiene desafíos. Y esos desafíos son los siguientes. Alta tasa de fracaso. Un porcentaje significativo de nuevas empresas fracasa en sus primeros años debido a diversos factores como la falta de financiación, la competencia, la mala gestión o falta de adaptación al mercado. Y en eso hay que tener mucho cuidado en esa parte de lo que es manejar las cosas para evitar fracasar. Y también una empresa puede llegar a fracasar si
se colocan factores externos, como en el caso de muchas empresas, cuando estaban creándose y viene un suceso como la pandemia. Eso fue horrible. Eso fue para muchas empresas algo terrible. Muchas empresas no pudieron continuar porque, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían para poder subsanar todas esas situaciones con el confinamiento que teníamos todos nosotros? Entonces, bueno, ahí es muy importante tener siempre medir los riesgos. Incertidumbre y riesgo. Implica un alto nivel de incertidumbre y riesgo, ya que el éxito no está garantizado y requiere un compromiso significativo de tiempo, esfuerzo y recursos, lo que hablaba ahorita. Necesidad de habilidades diversas, exige habilidades de diversas áreas como la gestión, el marketing, las finanzas, la producción y el desarrollo de productos. ¿Cuáles son los recursos para los emprendedores? Tenemos las incubadoras y aceleradoras, brindan apoyo, asesoría y recursos a emprendedores en las primeras etapas de su negocio. Una incubadora, como ustedes lo ven, es si lo hablamos en sentido normal, la incubadora es donde colocan al bebé cuando está recién nacido. Bueno, igualmente son los nuevos emprendimientos. Se necesita incubarlos y se necesita acelerarlos, pues, acelerar su crecimiento, porque necesitan un recurso para poder subsistir en esas primeras etapas de existencia. Organizaciones gubernamentales ofrecen programas de apoyo a emprendedores como financiamiento, capacitación y acceso a redes de contacto. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos ahorita lo que es la figura del emprendedor como tal, y eso está también apoyado por el gobierno. Entonces, pues hay que tener en cuenta ese recurso. Redes de mentores y asesores ofrecen experiencia y orientación a emprendedores para ayudarlos a superar desafíos y tomar decisiones estratégicas. Y ahorita hay miles, miles, miles de cursos, capacitaciones. Bueno, usted busca en YouTube y hay muchísima información en TikTok, muchísima información para emprendedores, para ayudarse. Inversionistas ángel y capital de riesgo provee financiación a cambio de una participación en la propiedad de la empresa. En conclusión, tanto el emprendimiento corporativo como la creación de nuevas empresas ofrecen oportunidades para el crecimiento, la innovación y la generación de valor. La elección del camino adecuado dependerá de los objetivos, recursos y tolerancia al riesgo que cada individuo tome o la empresa tome como tal. Pero antes de hablar de la agresividad competitiva en el emprendimiento, yo quiero leer aquí un extracto de este libro que se llama Iniciativa Emprendedora, que es de Harvard Business Review. Y tiene varios autores aquí, pero es muy bueno porque aquí tiene todo lo que tiene que ver con la parte del emprendimiento como tal. Y hay un inciso aquí que dice, es muy importante, que hay que tomar en cuenta a la hora de que cuando hay crecimiento, cuando hay competencia, hay crecimiento. Pero también ese crecimiento hay que tomarlo en cuenta. Hay que saberlo llevar, porque una empresa puede irse hacia arriba con una estrategia muy buena, puede irse en ascenso, pero también hay que cuidar mucho ese crecimiento para que eso perdure en el tiempo, porque así como una empresa puede crecer, también una empresa se puede ir a pique. Entonces, aquí les quiero leer un extracto de cómo encontrar el ritmo adecuado de crecimiento en una empresa. Encontrar el ritmo óptimo de crecimiento para una empresa nueva es una tarea difícil y crítica. Para marcar el ritmo idóneo, los emprendedores han de tomar en consideración muchos factores, incluyendo los siguientes: economías de escala, alcance de red o clientes. Cuanto mayores sean los rendimientos para la escala, alcance o tamaño del parque de clientes de una empresa, tanto más justificada estará la búsqueda de un crecimiento rápido. Cuando la escala hace que la rentabilidad crezca de manera considerable, el crecimiento pronto amortiza su costo. En sectores donde las economías de escala o de alcance limitan el número de competidores viables, alcanzar primero una posición económica favorable puede ayudar a disuadir a los rivales. Y eso es así.
Pero tienes que también tener muy en cuenta tu producto y lo que sea bueno, eso, que sea bueno para tu producto para poder competir. La capacidad de conservar los clientes y los recursos escasos. El crecimiento rápido también tiene sentido si los clientes suelen ser fieles a las empresas con las que hicieron negocio inicialmente, bien por una aversión al cambio o por el gasto que entraña pasarse a otra empresa. De manera similar, el crecimiento rápido en la distribución minorista puede permitir a una empresa asegurarse los sitios más favorables o dominar una zona geográfica que solo pueda soportar un gran almacén, aunque las economías de escala sean limitadas o de escala nacional. O sea, que tienen que tener recursos suficientes para abarcar ese mercado y no desatender a esa parte de la gente del mercado minorista, porque ahí es donde puede venir otro competidor y arrasa con toda esa gente. Y hay mucha, y hay gente que se casa con un producto o que se casa con una empresa, comprar una empresa, puede ser hasta un supermercado, pero que siempre haya abastecido de esos productos, de manera de que no haya, de que puedan subsanar esa parte de la competencia. Crecimiento de los competidores. Los rivales se están expandiendo rápidamente, una empresa se puede ver obligada a hacer lo mismo. En mercados en los que una empresa marca, por lo general la norma del sector, tal como sucede en el mercado de software para sistemas operativos de ordenadores personales, crecer con la suficiente rapidez para mantenerse en la vanguardia del grupo puede ser la única esperanza para una empresa joven. Y fíjense lo que pasó ahorita. Lo que pasó, si hablamos de lo que es software o lo que es tecnología, no hablemos de software como tal, sino que hablemos en la parte de la telefonía. En la parte de la telefonía, ¿qué sucedió con Nokia, que era líder en el mercado de telefonía celular? Ellos abarcaron el mercado por muchísimos años, pero después vino otras empresas como Samsung, que siempre estuvo la vanguardia de la tecnología, también Motorola pudieron abarcar mercado y empezaron los chinos con sus teléfonos, como por ejemplo todos la red de los Xiaomi y toda esta línea de teléfonos que han venido de allá y han arropado un poco todo lo que es el mercado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando pasan a la tecnología Android, Nokia también intentó hacer lo mismo, sin embargo, esa quedó atrás, un poco atrás. Sí, ellos trataron de continuar, pero la tarea fue más difícil. Entonces, Nokia pues se quedó atrás. Ellos ahorita van a sacar o están sacando un teléfono como el que fue hace 20 años, con algunas mejoras. Vamos a ver qué tan exitoso va a ser eso. La cosa es que nunca se puede dormir las personas, o sea, los dueños de emprendimientos o de empresas, dormirse en esos laureles, porque puede venir otro más agresivo que lo que vamos a ver ahorita y se le lleva la delantera de eso. Y siempre hay que estar en constante visualización de lo mismo. Limitaciones de los recursos. Una empresa de riesgo nueva no podrá crecer rápidamente si escasean los empleados bien cualificados o si prestamistas e inversores no están dispuestos a financiar una expansión que considera precipitada. No obstante, una empresa de riesgo que esté creciendo rápidamente podrá atraer capital, así como empleados y clientes deseosos de unirse a un ganador. Capacidad de financiación interna. Cuando una nueva empresa de riesgo no es capaz de atraer inversores o tomar dinero a préstamo en condiciones razonables, su capacidad de financiación interna marcará el ritmo al que puede crecer. Las empresas que tienen unos grandes márgenes de beneficio y unas pequeñas ratios de activos a ventas pueden financiar unos ritmos elevados de crecimiento. Una empresa autofinanciada, de acuerdo con la archiconocida fórmula del crecimiento sustentable, no puede ampliar sus ingresos a un ritmo superior al rendimiento sobre los recursos propios. Clientes tolerantes. Cuando una empresa es joven y está creciendo rápidamente,
Productos suelen tener algunos fallos. En algunos mercados, tales como ciertos segmentos del sector de la alta tecnología, los clientes están acostumbrados a ofertar imperfectas e incluso pueden disfrutar quejándose de ellos. Las empresas que operan en esos mercados se pueden expandir rápidamente, pero en mercados donde los competidores no soportarán averías y defectos, como puede ser el mercado de artículos de lujo y de sistemas de control de procesos críticos para la misión, el crecimiento debe ser mucho más cauto. Temperamento y metas personales. Algunos emprendedores disfrutan con el crecimiento rápido, pero otros se sienten incómodos con la crisis y luchas contra lo imprevisto que normalmente les acompaña. Uno de los límites al crecimiento de una nueva empresa de riesgo debe ser la tolerancia del estrés y la incomodidad que esté dotando al emprendedor. Entonces aquí hablamos de lo que es la agresividad competitiva en el emprendimiento. La agresividad competitiva en el emprendimiento se refiere a la disposición y a la capacidad de una empresa emergente para actuar de manera proactiva y asertiva en el mercado, buscando superar a sus competidores y alcanzar una posición dominante. Se caracteriza por una serie de comportamientos estratégicos que buscan aprovechar oportunidades, defender su territorio y establecerse como líderes en su nicho. ¿Qué importancia tiene? En el dinámico y competitivo mundo del emprendimiento, la agresividad competitiva juega un papel fundamental para el éxito de las empresas emergentes. Permite obtener una ventaja competitiva porque se diferencia de la competencia y atrae a los clientes mediante propuestas de valor únicas e innovadoras. Captar cuota de mercado, expandir su participación en el mercado, ganando clientes a sus competidores y aumentando sus ingresos. Fortalecer su posición, consolidarse como líder en su nicho, estableciendo una reputación de innovación, calidad y eficiencia. Y protegerse de amenazas, defender su territorio de nuevos competidores y evitar ser desplazados en el mercado. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esta agresividad competitiva en el emprendimiento? Netflix. Su estrategia de streaming de video bajo demanda revolucionó la industria del entretenimiento, desafiando a los modelos tradicionales de distribución de películas y series. Y sin embargo, ya ahorita esto crece rápidamente. Ya no está solamente Netflix como televisión de streaming. Ahí está, creció Amazon. Amazon está muy igual a Netflix. No podríamos hablar tanto de Disney, aunque también Disney tiene su nicho de mercado. Y hay muchísimas, muchísimas streaming de videos que bueno, que claro, Netflix es un líder, pero también hay otras opciones. Airbnb, su plataforma de alojamiento disruptiva desafió a la industria hotelera tradicional ofreciendo una experiencia única y personalizada a los viajeros. Y Tesla, su apuesta por la innovación en vehículos eléctricos y conducción autónoma la ha convertido en un referente de la industria automotriz desafiando a los fabricantes tradicionales. Tanto así que hay vehículos que ya tienen, ya son conducidos prácticamente por un sistema, automáticamente, sin necesidad de que la persona tenga que manejar. Si bien la agresividad competitiva puede ser una herramienta poderosa para el éxito empresarial, es importante aplicarla de manera estratégica y responsable, considerando los siguientes aspectos: evaluación del mercado y la competencia, realizar un análisis profundo del mercado, los competidores, ya hemos hablado de eso, recursos y capacidades. Que tengan los recursos y capacidades para poder responder, riesgo y recompensa, evaluar cuidadosamente el riesgo asociado a cada estrategia y la ética y responsabilidad social. Mantener un comportamiento ético y responsable en las prácticas comerciales, respetando a los competidores, clientes y entornos sociales. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Cualquier cosa, por la plataforma me pueden escribir. Yo ya coloqué la segunda actividad en el módulo 2. Por favor, agradezco realizar la actividad y si no ha hecho de la primera actividad del módulo 1, también colocarse al día. Muchísimas gracias. Tengan un feliz día.